Nosotros, María Eugenia Vidal, gracias por, por la visita María Eugenia. Buenos días, ¿cómo están? Eh, nos impacta esto, ¿no? A mí realmente, eh, no quiero, a ver, uno puede ser sensible, eh, pero uno no quiere caer en ese lugar, pero impacta la historia de este hombre. Eh, un hombre mayor que vive solo, que paga la luz, que no tiene luz, que tiene muletas, que tiene todas las ausencias. Y muchos dicen, vamos camino a Venezuela, porque hay similitudes entre lo que hizo Maduro en su momento, mandando empleados públicos y cortando la luz porque no había servicio, y lo que está haciendo el propio gobierno. Tu mirada. Primero sí duele, duele escuchar a Juan Carlos, ¿no? Que seguramente trabajó toda la vida, que paga sus facturas. Así que primero toda mi solidaridad con él, que está ahí sin luz en este momento. En segundo lugar, creo que lo que lo que sí hay y, y es lo que ha habido estos dos años es una enorme improvisación y un parche completo, porque miren cuál fue la respuesta del gobierno a esto, a una ola de calor que está anunciada desde hace varias semanas. Sí, claro. Sabíamos que íbamos uh -huh. a tener esta semana. Y el gobierno reacciona tomando dos medidas. Primero diciéndole a las empresas que no produzcan, uh -huh. que no, para no gastar luz entonces después de dos años de pandemia donde las fábricas tuvieron que cerrar los comercios no pudieron trabajar la primera reacción del gobierno es bajemos la producción lo cual baja el empleo ah, lo cual lo segundo es los empleados públicos a casa yo digo no se necesitan ahora más que nunca en la calle repartiendo bebidas frías a las personas que están en situación de calle, asistiendo sí. a los adultos mayores desde sí. PAMI que están sin luz y están solos, a los electrodependientes, en una pandemia donde se necesitan cada vez más centros de testeo, más vacunación. Este no es un momento para mandar a los empleados públicos a la casa, a trabajar a distancia. Ahora necesitamos al Estado más que nunca. Y de fondo, esto es para la coyuntura, pero de fondo uh -huh. lo que necesitamos es un plan energético. En nuestro gobierno habíamos llegado cerca del autoabastecimiento. Eso hace que la energía, en el mediano a largo plazo, baje de precio. Uh -huh. Hoy estamos importando más energía que antes, la energía es cada vez más cara, los subsidios que el Estado le da a las empresas no alcanzan para pagar el costo de la energía y además invertir. Y las son, reglas de juego cambiaron. Son 10 cambiar. mil, mil millones de dólares. ¿Y de dónde el salen? El subsidio a luz y gas. Así es. ¿Y, sa y dónde salen? Salen de la deuda Salen de la emisión, con lo cual nosotros pagamos igual tarifas más caras, porque no las pagamos en el impuesto que viene todos los meses, pero las pagamos cuando vamos al supermercado. Ah, ¿no? y con los ¿no? impuestos. Eh. Por supuesto, y con los otros impuestos cada vez más caros. Entonces, eh, lo que hace falta es un plan, es poner los problemas sobre la mesa. Sin verdad no se construye. Uh -huh. Este es un problema, como bien dijo el señor, de muchos años y de mucho tiempo, pero no se va a resolver con parches. Se va a resolver con un programa energético, con reglas de juego que se sostengan en el tiempo. La Argentina es un país que puede producir energía, uh -huh. energía renovable, energía no renovable. No tenemos un problema de producción de energía y de capacidad de producir. Tenemos un problema de desconfianza, de falta de reglas, de falta de inversión para que vos. Todos tengamos luz aun cuando haya 40 grados. Mm. Ahora, ¿podemos con este modelo ir acercándonos a Venezuela? Porque siempre nos hablan de ese cuco, algunos dicen, no, no es Venezuela, es Santa Cruz, donde hoy hay enormes problemas, más allá de lo que pasó con la justicia, el avance de él, Kinerismo, sobre la justicia. Pero algunas medidas de Maduro, y, y vamos a ver algunos gráficos, muestran que en Venezuela los cortes de luz, la falta de energía. Evidencian enormes problemas. O, ¿O estamos muy lejos de ese modelo cuando eh, Daniel Capitanich visita en la asunción de eh, el presidente Daniel Ortega en, en Nicaragua con todo ese eh, enorme costo, además por Monserres ahí, ahí el atentado, eh, el hombre del atentado a la AMIA, todo eso que ahora vamos a abordar. Pero a ver, miremos esto de Venezuela: decreta media jornada laboral por los apagones y anuncia racionamiento eléctrico. Esto es en el 2019. Digo. ¿Son medidas que nos asemejan a Venezuela o nada que ver? Pedirle a la industria que no, eh, que no produzca, pedirle a los empleados que se vayan a trabajar a sus casas, se parece a esto. Ahora, también se parece estar terceros, y yo ayer lo publiqué, la Argentina está tercera en el ranking de países con inflación. Viene ah, sí. Venezuela, viene Sudán y después venimos nosotros. Entonces, estamos en, en esos rankings que, donde nos parecemos mucho más a Venezuela que a otros países. ¿Somos hoy Venezuela? No, hoy no somos Venezuela. Ahora, la verdad es que cuando vemos muchos indicadores, ¿estamos con Venezuela festejando y celebrando la asunción de Ortega? Y sí, estamos con Venezuela, estamos con Irán, con, con alguien que tiene pedido de captura por Interpol por Increíble, el peor eso. atentado que sufrimos los argentinos, que fue el de la AMIA. Ese fue un tema, es un tema gravísimo. Gravísimo, 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 gravísimo. que no alcanza con que el gobierno condene. El no. gobierno le tiene que pedir a la Interpol que lo detenga. Claro, ayer lo dijo Patricia Burrito aquí, que fue ministra de Seguridad y controló Interpol, que es Interpol Argentina en conexión con Interpol Internacional. ¿La inacción genera complicidad en ese punto? Definitivamente. O sea, estamos en el lote de países que avala un presidente que no fue democráticamente elegido, porque para poder ser elegido encarceló a todos los opositores. Ajá. Entonces Ajá. esa no es una elección genuinamente democrática. Y nosotros, nosotros estamos en ese lugar, pero lo peor de todo, eh, me parece a mí, es que mientras lleva, el gobierno lleva adelante esta agenda, ¿no? que es la agenda de apoyar a Nicaragua, eh, ir a la Asunción de Nicaragua, promover una marcha contra la Corte Suprema de Justicia, ¿Por qué promueve esa agenda el gobierno? Porque está lejos de la gente y no eh, tiene más que parche e improvisación para resolver los problemas genuinos. Yo no lo veo al gobierno hablar, por ejemplo, de un tema que para nosotros es central, que es la modificación de la ley de alquileres. Ah. O para cambiar, por ejemplo, las leyes que sean necesarias para que la puerta giratoria se termine en la justicia. O para discutir la, el acuerdo con el fondo, más allá del acuerdo con el fondo, el plan económico de los próximos, no dos años, diez años en la Argentina para salir adelante y para que nuestros hijos no se vayan y tengan trabajo acá y tengan un futuro acá. Esas discusiones el presidente no las da, su gabinete no las da. Lo que hay es permanentemente correr detrás de los problemas y mientras tanto instalar una agenda paralela que no es la que le importa a los argentinos. ¿Por qué será la pregunta? Creo que porque no hay respuestas, no hay respuestas. No hay respuestas porque no quieren construir sobre la verdad, sobre la mesa, porque tienen un relato eh, populista, demagógico, porque no se quieren hacer cargo de los problemas y porque este es un gobierno que permanentemente busca culpables y no respuestas, y están a cargo del gobierno, están gobernando. Y las condiciones que tenía la Argentina para ser gobernada las conocían perfectamente cuando se presentaron en campaña uh -huh. en el 2019 y nos prometían asado en la heladera y 20% aumento para los jubilados. Los jubilados sufrieron el ajuste más brutal que yo desde el que yo tenga memoria, muchos años. Uh -huh. Y sí, por el supuesto, ajuste, el, el asado ajuste, no llegó a la heladera. Eh, la inflación es una manera de ajustar. Esta, es la peor manera de ajustar. ¿Eh? Es un, el impuesto más regresivo que existe, porque ajusta sobre las jubilaciones y sobre los salarios públicos. Y los que menos tienen, porque lo que no se puede evitar, Clara, comprar, son bebidas y alimentos. Y eso, en la última medición de ayer que el presidente celebraba, fue lo que más aumentó. Entonces, el que va al supermercado, el que, el que tiene que vivir, no puede elegir no comer. No puede elegir lo claro, no un presidente que diga este, esto demuestra que la inflación está descendiendo. Claro. Una cosa es discutir mmm, económicamente, cada uno tiene. Todos han fracasado de alguna manera en combatir la inflación en la Argentina, pero que el presidente diga que esto demuestra que está decreciendo la inflación. Claro. Es realmente, no sé si es un tema psicológico o qué... Se lo vio pero cansado. Atención, ¿no? Se lo vio cansado, Alberto Fernández. Ahora vamos a ver el corte. Yo lo, lo observé varias veces. Se lo vio cansado en esa reunión por precios cuidados que no parece funcionar. 50 como no es la inflación. Claro. Ahora nos vamos a meter en tus tweets de ayer porque fue interesante <laughs> ese debate para que nos conteste sobre eso. Pero vimos yo vi un presidente cansado, tal vez des, desoyendo, digamos, sus propios ministros la indicación, por ejemplo, de que no se vayan al exterior. Luana Bonovich ahora, después de estar en la isla de México, Jorge Ferraresi está en Cuba, ¿pierde autoridad Alberto Fernández? Yo creo que el presidente ha devaluado mucho su palabra frente a todos los argentinos, que a lo largo de estos dos años ha dicho una cosa, ha hecho otra, y que no ha podido sostener su palabra en el tiempo, y eso es muy grave, más allá de que sea de un espacio político distinto al mío. El valor de la palabra presidencial es muy importante. Cuando los argentinos ven que en el 2020, en el 2020 hubo 36% de inflación y en el 2021 50%, y el gobierno les está diciendo que está bajando, lo que se sienten es no solamente que tienen un presidente que no le pueden creer, sino que además desconoce su realidad. Porque esos argentinos van al supermercado todos los días y ven cómo suben los precios. Y entonces, si lo que piensan es, si este presidente. No sabe lo que me pasa, ¿cómo me lo va a resolver? Eh, Juan Carlos piensa: si el presidente no sabe lo que estoy pasando yo y acá en mataderos en mi casa, y lo que cree es que lo que hay que hacer es mandar a los empleados públicos a su casa y pedirle a las empresas que no produzcan, ¿cómo me va a resolver este problema? Claro. Entonces, el no reconocimiento de la realidad lo que hace es alejar al, al presidente y a su gobierno de lo que le pasa a la gente y de lo que sufre cada día y entonces no lo puede resolver y no lo puede resolver porque además eh, tiene prejuicios ideológicos eh, y, y, y cierto corset no que le impide discutir con, con honestidad porque hablamos de ajuste el gobierno mm. tiene Pavora la palabra ajuste. Ajá. Y está ajustando hace dos años. Ah, ese es el punto. Este 50% de inflación ah. es un ajuste. Un claro. ajuste sobre el salario público, sobre los salarios privados, sobre las jubilaciones. Está ajustando sobre el sector privado. Porque los impuestos son cada vez mayores. Subió más de un 1% por, por valor de PBI la presión impositiva. 20 impuestos entre los nuevos y los, y, y los que se subieron. Claro. Entonces. El que trabaja paga más impuestos. La inflación es cada vez más alta porque cada vez se necesita emitir más. Pero además el presidente se está endeudando, tanto que le preocupa la deuda al fondo, este presidente se endeuda a un valor más acelerado que Cristina Fernández de Kirchner y que Mauricio Macri. Ajá. Está construyendo una deuda mayor a la que dejó nuestro gobierno. ¿Ah? Entonces, estas todas son bombas. Que si no se empiezan a desactivar con un plan por escrito, serio, consistente, no que sea un parche, no que sea una improvisación, no que sea un relato, sino de verdad, a, no a dos, a diez años, y que nos permita decir a los argentinos, bueno, este es el camino, primero va a pasar esto, después va a pasar esto, pero vamos a ir a un lugar mejor. Vamos a estar todo el tiempo así como está Juan bueno, Carlos. ¿Crees que en los.?